Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Bueno, Ale, buenas noches. Llegaron los Reyes Magos, también pasaron por el merendero. ¿Cómo han vivido este momento los chicos? Sí, realmente muy emocionante, una grata sorpresa. Anoche fue Noche de Reyes. Y bueno, hoy tenemos todos los regalos. Que, bueno, ahora ya no queda nada. Pero teníamos todos los regalos ahí al pie del arbolito para los niños y niñas del merendero. Así que hoy se acercaron y los recibieron, exactamente. Contanos qué grupo, qué cantidad de niños está asistiendo, que recibieron sus regalitos. Veíamos que también tenían que ver con juguetes, algunos otros con indumentaria. Sí, así es. Y aproximadamente entre 20 y 25 niños. Por ahí vienen todos, por ahí vienen un grupo. Así que de poco vamos implementando lo que es la cultura del merendero. Y tiene que ver también con planificar cómo va a ser la actividad para el verano, en qué van a seguir trabajando. Claro, por eso también se activamos el tema de la huerta, al aire libre, y también para ir respetando los espacios, al aire libre, tomando todas las precauciones y bueno, ir trabajando de a poquito en lo que es la actividad propia del merendero. ¿Cómo fue esta actividad coordinada, acompañada seguramente de los Reyes Magos, no? ¿Cómo planearon llegar hoy con los regalos? ¿Cómo se pensó esta idea? Claro, no, llegaron, pasaron la noche. Después de las 12 de la noche pasaron y dejaron los regalos acá. Así que hoy nos juntamos, sí, comimos algo con las chicas, algunas galletitas, pan dulce, bebidas de pan. Así que después ya procedimos a la entrega de los regalos. Una actividad que tiene el merendero que sostuvo a lo largo de lo que fue el 2020. ¿Y cómo va a ser este actual año? ¿Probablemente se incorporen otros niños? ¿Hay espacio para más? Sí, si lo que vamos implementando es lo que es el espacio al aire libre. Así que trabajando la huerta. Y bueno, porque también lo que es un poco el merendero es para entretenerse, que los chicos armen grupo de compañeros, amistad y sobre todo con mucho amor. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y quiero también agradecer a todas aquellas personas que siempre están colaborando y que gracias a ellos se puede realizar todo. Gracias. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047.